Hola A Hipica TV hoy con el show de pronóstico de Goldstream Park aquí en el Walking Ring de Goldstream Park por supuesto y me acompaña Claudia Espadaro muy buenos días Claudia cómo estás muy Buenos días Pedro muchísimas gracias muchísimas gracias a toda la afición hipica que nos sigue a través de Hipica TV hoy estaremos transmitiendo en vivo y en simultáneo Laurel Park, Goldstream Park y Golden Gate Field recuerda que pueden seguir todos nuestros datos y tickets a través de arroba y pica tv y por supuesto de nuestras redes sociales personales. Así es, y recuerden que hoy tenemos 10 competencias en Ghosting Par. En la quinta carrera comenzará el Rainbow Six. Hay más de 440 mil dólares acumulados, más lo que se apueste. Pudiéramos estar llegando esta tarde a los 600 mil para el ticket único. Un Rainbow Six que se ve bastante parejo. Eh, Claudia tiene una sola línea, yo tengo dos, pero vamos a ver los tickets entonces de cada uno de nosotros. Vamos a ver el Early Pick Five de Claudia Espadaro. Bueno, ahí lo tienen por 72 dólares y mi línea será Identifier en la segunda con la conducción de Misael Jaramillo por el establo de Jorge Navarro. Ahí está el Early Pick 5 de Claudia Espadaro. Vamos a ver el Rainbow Six del Caribe Palma, que no tiene líneas en el Rainbow Six del Caribe. 115 con 20 es su ticket de esta tarde en el Rainbow Six. Vamos a ver el ticket ahora de Claudia Espadaro por 144. Ahí lo tienen por 144 dólares y mi línea será Burn and Burn del, en la octava del programa, el número 4. Y vamos a ver el ticket de este servidor también por 144 horas. Nosotros tenemos dos bases, dos líneas. En la sexta, el 7, Grid K1, y en la séptima, el 2, el ejemplar Aon Aces. Son nuestras bases. Tenemos todos en la primera válida y todos en la novena competencia. Así que vamos a tratar, por supuesto, de llevarle la mejor orientación. Vemos esas dos competencias bastante difíciles, Claudia, y comenzamos con esta primera válida, un Made in de 20 mil dólares para yeguas de tres y más años de edad, distancia una milla en grama. Yo tengo todos en el ticket. ¿Qué te gusta a ti? Bueno. Yo también hubiese querido tenerlos todos, pero no me atreví a dar dos líneas, así que tengo una fórmula de cuatro. Voy a abrir, en realidad tengo una fórmula de cinco en mi ticket, acá hay cuatro nada más. Voy a abrir con el número siete. Ya nos movimos. Voy a abrir con el número 2, se trata de novela, el establo de Christophe Clemont con la conducción de Misael Jaramillo, un ejemplar que viene a enfrentarse en lotes muy superiores con respecto a que se enfrenta el día de hoy, baja abrupta, abruptamente el lote y no debería tener problema. En mi ticket también encontrarán al número 3, Kinder Harcota, el establo de Antonio Sano con la conducción de Roby Alvarado. Si le eliminamos por completo su última, la ha venido corriendo aceptablemente bien en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. El número 8, She Will Do, del establo de Top Pleasure, con la conducción de Edgar Sallas, Un ejemplar que viene de hacerlo bastante bien en un main por 50.000. Ahora baja ligeramente de lote. El número 6, for Kicks, de Iván Belsur y Sami Camacho. Y el número 9, Curling Dance, un hijo de Curlings, del establo de Gustavo Delgado, con la conducción de J.J. González una prueba bastante abierta, donde como tú dices puede ganar cualquiera. Así es, tengo todos en el ticket por supuesto vamos a leer nuestras tres primeras marcas en primer término Shield el de Top Pletcher o la de Top Pletcher con Edgar Saya mejoró mucho en su última, arribó tercero le colocan, le quitan las gringolas quise decir, la vuelven a colocar en la grama, trabajó bastante bien, es una ayuda que va a correr detrás de la velocidad y para mí en el lote que enfrenta esta tarde, ella debería ser la lógica a ganarse, sin embargo eh, la voy a acompañar con Novela, la número dos, la pupila de Christopher Clemont con Emisal Jaramillo, una ayuda que corrió dos veces made in Special Way de 20 mil dólares en Tampa Bay, la corren ahora un made in Clement de 20 mil, eh, aquí en el hipódromo de Gulfstream Park, tiene buenos Belly, 58 y 55, es el segundo mejor beller de la competencia, para mí, va a estar allí metida en la pelea, y como una tercera marca la número 6, Four Kicks, la Ivonne Bolsure con Sami Camacho, una lleva que hay que olvid olvidarle por completo su última competencia, donde fue reclamada por Ivonne Sur quien tiene un 33% en 40 carreras, un realmente una efectividad muy buena para este entrenador cuando reclama los ejemplares, es el mejor beller de la competencia Va a atropellar con fuerza y pudiera ser la ganadora de la prueba. 8, 2 y 6 para este servidor, 2, 6, 8, 3 para Claudia Espadaro. Pasamos a la sexta competencia y vamos a ver el Late Pick Five de cada uno de nosotros en la pantalla. Ahí está el Late Pick Five de Claudia Espadaro. Ahí lo tienen y la misma línea que defenderá los dos tickets. Se trata del número 4, Burn and Burn, por 72 dólares. Ahí está el ticket de Claudia Espadra y vamos a ver el ticket de este servidor por 36 dólares. Ya que tenemos dos bases, tenemos todos en la novena competencia, en la sexta el 7 Greek una y en la séptima el 2, el ejemplar Aon Aces. Son nuestras bases esta tarde, tanto en el Rainbow Sea como en el Lake Pick Five en Gulfstream Park. Pasamos entonces a la sexta eh, carrera, Claudia Clemín, de 25.000 a 35.000 para caballos de 3 y más años, distancia 7 y medio furlones. ¿Qué te gusta en esta prueba? Bueno, que corre tu línea, así que explícalo tú. Así es, bueno, Gritka 1, un ejemplar que viene de romper al Median en su última competencia, Median Clemens de 35.000, sus dos últimos Bayer, desde que llegó a la pista de gostream Park, son muy superiores al lote que va a enfrentar esta tarde, 79 y 80 respectivamente, trabajó bastante bien, 48-4, posee velocidad, ganó en la distancia, ganó en la pista de gostro Park, el lote es bastante discreto, yo creo que este ejemplar le va a tomar la delantera y con el campeón de Venezuela, que es, bueno, y su especialidad, que es tomar la, la punta con los ejemplares, va a ser muy difícil que le pasen esta tarde. Para mí, lo más fijo de la jornada se llama Grid Kauna, esta tarde de fija y de línea para mí en esta competencia, Claudia. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Grid Kauna será eh, del estado y con la conducción de Misal Jaramillo, será por supuesto el ejemplar a vencer. Viene de ganar de punta a punta, de romper el Maiden. Ahora va a su prueba de fuego. Sin embargo, el rompe el Maiden en el Championship Meet. Ahora sube de lote, pero es en el Spring Meet. Creo que la calidad baja un poco. Así que no, no veo que sea una que, que suba tanto de lote. Como tú le decías, es el mejor Baylor de la competencia por mucho. Ya tiene una victoria tanto en la distancia como en la pista y trabajó excelentemente bien. Cuatro furlones en 48, siendo el mejor trabajo de ese día. Y es la velocidad de la competencia. Yo lo voy a acompañar con el número 9. Capi Hour del Estado Iván Bolsur con Sammy Camacho, tiene 100% de efectividad tanto en la distancia como en la pista. El número 2, Solar Warming. Y el número 3, Batu to the Core del estable Antonio Sano, que si se han fijado y logran ver sus últimas dos participaciones, debe, tuvo que haber logrado victoria. Creo que le faltó suerte, así que vamos a ver si hoy la tiene. Así es, ahí están las marcas entonces, siete fijos para este servidor, siete nueve dos y tres, siete nueve dos y tres para Claudia Esparo. pasamos a la séptima competencia, claiming de doce quinientos dólares para caballos de tres y más años de edad, distancia una milla en tierra. Aquí corre la segunda línea del Power Ranking, Claudio. Se trata de Aynon Aces, el de Kathleen O'Connell con Edgar Sallas, caballo que venía corriendo en 25 mil y 30 mil dólares. Olvidemos por completo su última competencia, donde lo corrieron en Grama y lo corrieron en la pista de Ghost Park West. Este ejemplar en esta pista de 4 con 2 segundos, él debutó ganando en esta, en esta distancia, ha trabajado bastante bien, posee velocidad, el lote es muy pero muy discreto. Y de la misma forma que grita una, yo creo que este va a tomar la delantera y por lo discreto del lote se les va a venir de extremo a extremo, de fija y de línea. El pupilo de y O'Connell con, con el puertorriqueño Edgar Sallas, para mí no puede perder. Así que de fija y de línea Ayon Claudia. totalmente de acuerdo contigo, Aonices lo luce muchísimo, venía de ganar increíblemente bien. Creo que regresa ahora a la pista que a él le gusta a la distancia, que él conoce y. Para mí debería estar decidido también partida con, eh, uniendo partida con llegada. Lo va a acompañar con el número uno, Pride del establo de Oscar Manuel González, con la conducción de Misael Jaramillo. Viene a llegar tercero en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy y es experto tanto en la distancia como en la pista. Y por último, el número cinco, Sweet Caden del establo los de Navarro, con la conducción del Jockey LeBron. Un ejemplar quien viene a enfrentarse contra superiores y tiene 100% efectividad cuando va a la distancia. El número cuatro, Peace Accord. No, es, no está en mi tique. Obviamente hubo una confusión entre Pizza Core y Back to the Core. Así es, pasamos entonces a la octava competencia, un optional claiming de 25 mil dólares para caballos de tres y más años de edad distancia, una milla avos, una milla y un octavo, quise decir, 1800 metros. ¿Qué te gusta de esta prueba? Bueno, acá corre mi línea, Bernd Bern, Bern James Bend del establo de Safi Joseph con la condición de Sami Camacho, un ejemplar quien viene de perderse un increíble a solo nariz en un optional claiming por 35 mil dólares en el Championship Meet. Ahora baja de lote y bajamos un poco. Baja, o sea, se nota más la diferencia entre los lotes. Es el mejor bayer de la competencia. Lo, le encanta la distancia. Lo hace muy bien en la pista de Ghost Room Park. A mí me parece que B bird James Byrne será... Otro mi línea en este Rainbow Six. Yo tengo una fórmula de tres, me voy a quedar en primer término con Passport to Chaos, el pupilo de Jason Service con Emisel Jaramillo, realmente impresionante, sus vejeres 78, 83 y 83, lo hace muy bien en la pista de Ghostring Park, donde tiene nueve figuraciones en 11 carreras, en la superficie de Grama tiene 13 figuraciones en 20 carreras, ha trabajado bastante bien y con este entrenador es indescartable, sobre todo con la monta de Emisel Jaramillo, va a correr de menos a más, para mí va a estar decidiendo un callo que corrió en Aluan de 48.000 y 49.000 mil respectivamente y baja de lote. Para mí será la primera marca. Sin duda alguna, Brent James Ver el pupilo de Safi Joseph con Sami Camacho, es el otro caballo a ganarse. Él en su penúltima lo reclamó. Safi Joseph mejoró mucho en este, en este mismo lote, Arribó segundo a pescuezo, ha trabajado bastante bien, es indescartable para ponerlo, por supuesto, en el ticket. Y como tercera marca, Freedom Mater, mucho cuidado con este ejemplar, que aunque ganó en una carrera condicionada para ejemplares nacidos y criadas en la Florida y hoy corre lote abierto, yo lo vi con muchísima fuerza, ha trabajado bastante bien y con la monta de Edgar Zayas se Será peligroso. 6, 4 y 2 para mí. 4 fijo para Claudia Espadaro en la octava competencia. Pasamos a la novena de hoy, que será la penúltima de la tarde. Es la carrera central de eh, hoy en Ghostring Park. Sean El 62.000 para caballos de 3 y más años. Distancia 6 y medio furlones. 1.300 metros en tierra. Creo que es la carrera más difícil de la tarde, Claudia. Totalmente. Es una carrera sumamente abierta. Estaba tentada a dar una línea, porque creo que es una carrera donde los colocas todos o das una línea. Al final me contuve con solo cuatro ejemplares. Voy a abrir con el número tres Three Rules del establo de José Pinchín con la condición de Sami Camacho. Hay que borrarle por completo su última, sin embargo, es un ejemplar que tiene seis victorias en la pista de Gosling Park. Va por primera vez a la distancia, eso me causó un poco de ruido, pero ha trabajado bastante bien para la competencia. El número cuatro Big On Daddy del establo de Marcos Vitali con Federal Lynch. También hay que borrarle su última, por él venía de dos victorias consecutivas, tres victorias en la pista de Gosling Park. Ya probó la distancia y tiene un placer en ella. El número cinco Dye Open un ejemplar que debutó ganando sube el lote y vuelve a ganar luego los lo llevaron a un grado 3 donde lamentablemente no lució pero cuando reaparece y baja el lote y vuelve a un allowance ya tiene dos victorias otra vez creo que es un caballo efectivo, constante y por último el número 9, y estoy segura que va a ser el favorito del público, Strike Power del estable de Margin Inc. con la conducción de Misael Jaramillo, un ejemplar quien reaparece, si reaparece como lo conocíamos antes, va a estar decidiendo me va una fórmula de tres. Tengo todos en el ticket. Para mí, la carrera más complicada de la tarde. Dial operator, como lo decía Claudio, un callo muy efectivo de cinco carreras, cuatro victorias. Jason Servis monta a Paco López. Su último briseo realmente impresionante. 47-4 en cuatro furrones del aparato. Eh, partió, bueno, violentó prácticamente la puerta del aparato. Esto quiere decir que este callo va a ir a pelear la competencia desde las primeras de cambio. Y con un Paco López hambriento, que va líder en la estadística en este momento. Y hay que decir que le bajaron la penalidad de 60. 30 días de carrera a 30 días de carrera Paco López. Yo supongo que la va a tratar de alargar lo más posible para ver si puede sacar ventaja y tomar el liderato de la estadística de la Spring Meet esta, en este año. Así que Dial Operator será mi primera marca. En segundo término me voy a quedar con Strike Power. Ya lo decía Claudio, un callo que en la pista de Ghost Parva de 4-2 con un segundo lugar. La única que no figuró fue el Florida Derby del año pasado, donde arribó en el último puesto, en el penúltimo detrás de Audible, pero es un callo que en esta distancia y con emisel Jaramillo va a ser muy difícil que lo derrote en parte por fuera y si este ejemplar reaparece medianamente bien va a estar decidiendo con toda seguridad, yo no lo voy a dar en línea porque quiero verlo, quiero verlo reaparecer, el caballo en sus últimas cuatro presentaciones llegó bastante lejos, 34 12, 12 y 12 cuerpos, es decir mmm, lo descansaron para por supuesto tratar de darle un poco más de confianza al ejemplar, que llegue un poco más listo y reaparecerlo en este lote aunque la carrera no es fácil, yo quisiera verlo y como tercera marca el número 2, 3 rules que es algo muy parecido que lo que le pasó a Strike Power para un caballo que fue el, el caballo del año o el caballo del año en Florida hace par de años, es de la misma generación de Gonevera, él se ganó a Gonevera en un par de ocasiones, un caballo que tiene de 11-6 en Stream, para, ha trabajado muy bien, yo creo que la distancia le cae de perla, posee velocidad, le montan a Sammy Camacho y esto es un excelente caballo que en esta pista va a rendir bastante. 5.92 para mí, 4.259 para Claudia Espadaro. Nosotros vamos a la última competencia, median en especial voy de 45 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad, distancia una milla en grama, ¿qué te gusta, Claudio? Bueno, abrir con la número 8, la, la chauffeur del establo de Ralph Nix con la conducción de Edgar Salla, un ejemplar que tiene 100% de efectividad tanto en la distancia como en la pista. Viene a llegar segundo en los Special Way por 43 mil dólares, un lote bastante similar al que se enfrenta al día de hoy y pienso yo no debería tener problema. Su máximo rival. El número uno, Elita Peel, del establo de Edward Pliza, con la conducción de Paco López, otro que viene haciéndolo bastante bien, siempre siguiendo en lotes de la misma dificultad. Y por último, el número once, Ghostly Beauty, del establo de George Walker, con la conducción de Misael Jaramillo, un ejemplar que, si le borro, su última. Vamos a ver cómo reaparece. George Walker tiene 21% efectividad cuando va a la segunda salida con sus ejemplares. Ahora tiene a Emisael Jaramillo y él debutó en Saratoga. Ahora viene a Gosin Bar. Vamos a ver qué tal lo hace. Yo tengo una fórmula de dos, una línea doble. En la última competencia estuve tentado a dar en línea a la Choufier, la número 8, que será nuestra primera marca. Está invertido 8-2, está en orden numérico. Yo me voy a quedar en primer término con esta yegua que viene a arribar dos veces segunda en el Championship Meet, en un lote muy parecido al que va a enfrentar esta tarde. Trabajó 49 pasa de la. Manos de Norman casi a las manos de Ravnik y por esta razón. Lo voy a acompañar. Para mí debe ser la lógica de ganarse su enemiga, la número dos, Matcha, la pupila de John Kimmel con Víctor Lebron. Viene a arribar tercera, cuatro cuerpos, un Median incremento de 35 mil. Es cierto, pero va a un Median especial hoy de 45 mil para ejemplares nacidos y criados en la Florida. Ella lo corrió en un lote abierto, es el segundo mejor Bayer de la competencia. Ha trabajado bastante bien y yo creo que esta llega pudiera ser una sorpresa esta tarde en la última competencia. 8 y 2 para este servidor, 8-1-11 para Claudia Espada. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ghost Para. Ahí está el Early five de Claudia Espadaro. Ahí lo tienen con una línea en la segunda del programa, Identifier, por 72 dólares. Ahí está, vamos a ver ahora los tickets del Caribe Palma, 115 con 115.20 del Rainbow Six, no tiene base, no tiene líneas esta tarde del Caribe Palma en el Rainbow Six, vamos a ver el ticket de Claudia Espadaro. Ahí tienen Burn, James Burn, será mi línea en la octava del programa. Así es, y por 144 dólares también el ticket de este servidor. Rica una, en la sexta el 7 y en la séptima el 2. El ejemplar Aon es nuestra línea, nuestra base, 144 dólares. Vamos a ver ahora los tickets del Apec Five ya lo vamos a tener ahí en pantalla ahí lo tenemos ahí lo tienen y el Berne, James Byrne será mi línea por 72 dólares y la línea las líneas de este servidor en el late pick Five las mismas en la sexta el 7 el ejemplar que una en la séptima el 2 por 36 dólares tenemos todos en la novena competencia muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de esta tarde o de esta mañana en Goldstream Park tu despedida Claudia muchísimas gracias y sigan en intonidad a través de IPICA TV con la transmisión en simultáneo de Goldstream Park Laurel Park y Golden Gate Fields ya regresamos y venimos con más y la narración, por supuesto, de las primeras competencias a través de Ipica TV.